¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos.
Sean todos ustedes y gracias por su participación a este webinar. Queremos agradecer en primera instancia al organizador de este evento, que en colaboración con los colegios de ingenieros civiles y arquitectos del noreste, pues bueno, nos dan la oportunidad de estar presentes y de poder participar con este webinar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las tecnologías para la infraestructura del transporte. Su servidor, el ingeniero Hermelindo Galicia, responsable de la oficina Puebla y Tlaxcala, pues bueno, vamos a compartir un poco de estas nuevas tecnologías, como comentaba. Espero que se encuentren bien en sus hogares, con sus familias, y pues bueno, vamos a comenzar. Sean bienvenidos. Antes de continuar, quiero comentar que será de vital importancia que nos proporcionen sus datos completos, esto para ser consideradas en la sección de respuestas, perdón, de preguntas, y estas puedan ser respondidas. Entonces, agradeceríamos nos apoyaran con su nombre completo, la empresa, si es que nos acompaña en algún otro país, pues igualmente bienvenidos, así como su dirección de correo electrónico. Además de que estos datos nos servirán a nosotros para darle seguimiento a las preguntas que no puedan ser respondidas dentro del tiempo que dura este webinar. Bien, como introducción, vamos a hablar un poco acerca de cómo nace o cuál es la experiencia que ha desarrollado la empresa McAferry a nivel mundial. Pues bien, McAferry nace hace poco más ya de 130 años, 140 años para ser exactos. Y bueno, nace bajo la necesidad que se comienza a ver en los diferentes sectores de la ingeniería, ¿verdad? En el tema de investigación, diseñando también y desarrollando soluciones que son amigablemente, o más bien ambientalmente correctas dentro del mercado de la construcción. Se encuentra su extensión, bueno, abarca más de 100 países, prácticamente nos encontramos en todos los continentes y pues bueno. Hoy en día se tiene una estructura de ingenieros capacitados bastante, bastante sólida, bastante grande. Y bien, ante las necesidades que el mercado ha demandado, los nuevos proyectos, los proyectos que demandan ya la incorporación ambiental, nos hemos visto en la necesidad de crear o de diseñar soluciones amigablemente correctas, ¿no? Con el medio ambiente. En todos los sectores de la ingeniería también y de la construcción. Esta es la planta, es por eso que para atender toda esta serie de necesidades nace McAferry de México, para traer y disponer de esta tecnología en todo el mundo, ¿no? La planta de producción de donde salen todas las soluciones se encuentra en el Parque Industrial San Pedrito, en Querétaro, y estamos prácticamente a sus órdenes para programar alguna visita y que ustedes cercioren de la calidad de los materiales. En webinars anteriores se abarcaron bastantes soluciones, algunas obras hidráulicas, obras geotécnicas, y en esta ocasión, pues bueno, nos compete hablar o abordar temas relacionados a soluciones para la infraestructura del transporte, que prácticamente los podemos ver en la diapositiva, que pueden ser protección contra caídos, en donde, bueno, tenemos bastantes soluciones muy interesantes que las vamos a mencionar más adelante. Muros mecánicamente estabilizados, ya el famoso y conocido sistema TerraMesh. Los muros de contención a gravedad, que pueden ser con gabiones, vamos a verlos todos más adelante. Pero en general, McAferry tiene presencia en todos los sectores de la construcción. También importante mencionar o tener un poquito de información acerca de la importancia de tener nosotros vías de comunicación, vías desarrolladas que nos permitan de alguna manera ser o crecer como país, ¿verdad? Hablando de forma general y bien algún estado, alguna población que permita también brindar infraestructura carretera o vial segura. El objetivo que las dependencias principales demandan, como es SCT, CAPUFE, Secretaría del Estado, pues bueno, dentro de todos esos objetivos se trata de tener un país comunicado, competitivo. Esto evidentemente nos garantiza tener vías de comunicación seguras y pues bueno, un país desarrollado evidentemente puede ofrecer a sus habitantes
tener una calidad de vida mucho mejor, un desarrollo económico y, pues bueno, ofrecer mejoría en cuanto a la manera de vivir de los mexicanos, ¿no? Aunque puede ser aplicable para cualquier país. Como punto de partida también, y no menos importante, es revisar nosotros como consultores, constructores o empresas que se dedican al desarrollo de ingeniería, debemos tener o de considerar estos datos que son importantes, saber las redes de carreteras y tipo de carreteras que tenemos, sobre todo los caminos que requieren de mantenimiento, ya sea del tipo federal, estatales, de cuota también. Saber el estado físico de las carreteras sería fundamental para saber cuáles son las necesidades y por ende la solución. También hablando de puertos, aeropuertos y ferrocarriles, pues bueno, te podemos mencionar algunos proyectos importantes que se están desarrollando dentro del territorio nacional. Por mencionar algunos, pues bueno, las modernizaciones o modernización de los puertos, ¿verdad? Algunos aeropuertos importantes, como es ahora el desarrollo del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Algunos proyectos ferroviarios como es el Tren Maya, por mencionar, es de los más importantes, ¿no? Bien, continuando con este webinar, importante mencionarles que McAfee cuenta con una estructura bastante sólida en donde ofrece a sus clientes toda la infraestructura técnica también y soporte técnico para el correcto desarrollo de sus proyectos. Cuenta entonces con una central de investigación y de estudios que nos permite o ha permitido desarrollar ingeniería pura con personal especializado para atender las diversas necesidades que se tienen para los diferentes proyectos. Esto incluye la cobertura a nivel nacional. Una vez que McAfee le ha invertido a la investigación, le ha invertido a tener pruebas, ¿verdad? Que evidencien el resultado y el correcto funcionamiento de las soluciones, pues bueno, también se ha encargado de desarrollar, ir más allá y también poder ofrecer software que pone al alcance de todos sus clientes de manera gratuita. Por mencionar algunos, y quise colocar solo algunos, ya muy conocido el muro Magstars, que nos va a apoyar a realizar las revisiones para el buen dimensionamiento de muros. En este caso, analiza muros mecánicamente estabilizados, como el sistema Terra Mesh o el BIM Terra Mesh, que ya muchos lo conocen, y también para poder revisar muros de contención a gravedad. Aquí principalmente lo importante que debemos revisar, pues bueno, obtener los factores de seguridad, contravolteo, deslizamiento, capacidad de carga y hacer las revisiones globales. Después tenemos el software Macro Studio, que también nos va a ayudar a realizar un análisis para determinar nosotros el tipo de malla que será necesario para atender pues bueno, todas las problemáticas que se puedan presentar en un talud, ¿no? El control de caído sobre todo. Más adelante vamos a ver los dos casos y las dos diferentes aplicaciones. El otro software que está enfocado para obras hidráulicas, el de su lado derecho superior, que es el Macra 2, pensado principalmente para desarrollar obras hidráulicas. En este caso son exclusivas para obras transversales. En un webinar anterior que su servidor tuvo la oportunidad de impartir, pudimos revisar que las obras transversales como represas, espigones, son las que podemos analizar con este software. Entendamos también, hablando de represas, cuál va a ser su función, si va a ser una represa para el control de arrastre de sólidos, una presa de almacenamiento o una presa que va a servir también como un elemento de contención, ¿verdad? Ahora también tenemos el software Macra 2 que nos va a servir para analizar obras longitudinales, revisar tensiones o arrastre en el fondo de un canal y también los revestimientos laterales, cuáles son los más adecuados. Complementando también en la parte técnica, McAfee ha desarrollado manuales técnicos que nos permiten tener un poquito más claro de cómo se puede enseñar este tipo de soluciones, ya sea el caso para obras de contención o doble torsión, y los criterios también para especificaciones y aplicación de geosintéticos. Entendemos que tenemos en realidad poco tiempo para este webinar, una hora, hora y media, entonces vamos a tratar de abordar lo mejor posible estos tres puntos. Vamos a hablar en el punto 1 sobre soluciones en doble torsión, que son muros de gravedad con gabión, muros mecánicamente estabilizados, el sistema Terra Mesh. En el punto 2 vamos a hablar acerca de las soluciones Rockfall para el control de caídos de rocas. Y finalmente, las soluciones con geosintéticos.
Comenzamos entonces hablando de las soluciones con doble torsión. Quiero mencionar que no menciono la palabra productos porque más bien McAfee ofrece soluciones, soluciones que nos van a ayudar a atender un problema de ingeniería. Entonces, las soluciones con doble torsión están prácticamente desarrolladas con una materia prima que es un alambre galvanizado fuertemente o altamente zincado que cumple con los requisitos o lineamientos que nos solicita la norma nacional mexicana Canacero B85-2005, que es la que está vigente, así también como las pruebas de calidad de acuerdo a la ACTM 641-98. Entonces, la malla que nosotros manejamos es una malla del tipo doble o triple torsión. Quiero mencionar también que en la literatura o en la norma Canacero viene bien definido que doble o triple torsión se refiere exactamente lo mismo. A veces puede haber una confusión ahí, pero es exactamente lo mismo. Y la abertura de 8 por 10. Y bien, algunas definiciones importantes, empezando a hablar de muros de contención a gravedad, como son los gaviones. Entendamos que los gaviones son prácticamente contenedores o jaulas enamoradas con malla doble torsión, como lo vimos en la diapositiva anterior, que se encuentran divididos uniformemente con celdas. Estas celdas normalmente se les conoce como diafragmas. Estas se colocan una vez que las estructuras son ensambladas, son tejidas correctamente acorde a la capacitación que también personal técnico de McAferry brinda. Estas puedan también colocarse al pie de la obra para ser rellenas con roca y de esta manera tener estructuras de contención flexibles, permeables y monolíticas, que es una de las ventajas o muchas de las ventajas que tiene un sistema o elemento de contención flexible, ¿no? Lo podemos observar en las fotografías, cómo se ve este elemento de contención que presenta deformaciones, pero sigue cumpliendo con su trabajo. También puede ser permeable, puesto que tiene entre un 20 y 30% de vacíos, y esto permite también a su vez tener liberación de presiones hidrostáticas o empujes hidrostáticos. Y también otra ventaja que representan estos sistemas es que son elementos que no requieren durante su construcción de mano de obra especializada. Sin embargo, sí requieren de una correcta supervisión, como en todo proyecto. Hablando de vías de comunicación o infraestructura del transporte, tenemos en la fotografía de su lado izquierdo superior un elemento de contención en donde evidentemente está protegiendo la zona de rodamiento, ¿verdad? O la vialidad. Importante mencionar algunos puntos técnicos, porque siempre son está la interrogante de cuál es el material adecuado para poder rellenar este tipo de gaviones o de sistemas, o cuándo sí usarlos y cuándo no. Entonces, pues bueno, como lo comenté, los elementos de contención a gravedad con gaviones representan entre un 20 y un 30% de vacíos. Y como su nombre lo indica, requiere de un peso propio para poder trabajar adecuadamente, es decir, contrarrestar los empujes que se generan de manera activa y también revisar los empujes activos, sobre todo y pasivos, y pues bueno, no tener ahí desplazamientos, algún volteo, igual la capacidad portante del suelo es importante revisarla. Es por eso que se pide por lo menos tener o contar con un peso volumétrico mayor a las 2 toneladas o mínimo de 2 toneladas. La granulometría también deberá ser importante, es decir, de 4 a 10 pulgadas, entendiendo que la abertura de la malla es de 8 por 10. Debemos garantizar que la abertura de la roca sea mayor a la abertura de la malla para evitar que se produzca un vaciado, ¿verdad? Y esto pueda representar problemas. También tenemos resistencias a la compresión y el tipo de rocas que se pueden utilizar. También es importante comentar lo que muchas veces en obra se tiene que conciliar con la dependencia, en este caso lo que establece la normatividad en la sección 7 de bancos, pues bueno, se recomiendan el tipo de calidad de los materiales o bien lo que la dependencia autorice, ¿no? O la supervisión autorice. Tenemos ahí otra vez en las imágenes las revisiones que se le deben de hacer a un muro de contención a gravedad, como lo dijimos, revisar volteo, deslizamiento, capacidad de carga, la revisión de la estabilidad global y obviamente tomar en cuenta las sobrecargas, ¿verdad? Si vamos a tener una construcción, si va a estar sujeto a algún tránsito, entonces se deben de considerar, sin olvidarnos también de los efectos sísmicos. Bien, resumimos ya esta sección 1. Vamos a pasar con unos ejemplos y casos de éxito. Pero, pues bueno, en resumen,
Tenemos algunos puntos. El número uno que McAferry brinda a todos sus clientes es poner a la orden un soporte técnico, que consiste en el punto número uno, en la recopilación de datos físicos y técnicos. Nosotros, como digamos, asesores técnicos, también acudimos a la obra para revisar, acudimos a los recorridos para tomar datos de campo que posteriormente pueden ser o deben ser analizados de manera técnica constructiva en el departamento técnico que ya mencionamos, para posteriormente realizar una propuesta técnica que conlleva a la conformación de un proyecto de planos, especificaciones particulares, como instalación. Y en el paso punto 4, y que es muy importante también, que personal técnico de McAferry, pues bueno, los visitamos a obra para que todo esto proyectado se pueda realizar con las consideraciones que en un momento se marcaron, ¿verdad? Colocación de tensores, el correcto tejido conforme a la normatividad y alguna recomendación si hay que, en algún caso, hacer alguna estabilización, ¿verdad? Y como punto número 5 y no menos importante es el seguimiento durante la construcción. Siempre es importante darle nosotros el seguimiento adecuado a los proyectos. Tenemos entonces algunos ejemplos de algunos muros, sobre todo para vías de comunicación e infraestructura del transporte. Esto es en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en los kilómetros 250 y 302 respectivamente. Podemos ver diferentes, más bien elementos de contención a gravedad. En este caso hablamos de muros alcancía, que están trabajando en conjunto con un talud que ya está abatido y está revestido también con una serie de mallas. Entonces, pues bueno, la idea de estos elementos, como su nombre lo dice, es la de almacenar los pequeños caídos que puedan poner en riesgo al usuario, poner en riesgo a las personas y que, bueno, evidentemente lo que se requiere es frenarlos y que no lleguen a la superficie de rodamiento. Evidentemente, estos elementos llevan un diseño, llevan un análisis y como les comentábamos, McAferry brinda todo el soporte técnico. Otra solución se da en el kilómetro 133 de la autopista México-Tuxpan, del cuerpo A. Vemos también un problema ahí de erosión, ¿verdad? Tenemos un talud arcilloso que evidentemente se le habían colocado algún sistema de revestimiento, pero bueno, la erosión era tanta que terminaba por sobrepasar. Entonces, lo que se realizó ahí fue realizar un arrope con gaviones, que ha funcionado bastante bien y ha evitado que se siga erosionando ese talud. Entonces, puede ser una misma solución aplicado a diferente problema, ¿no? Otro ejemplo se da en el monumento Lengua de Vaca en el Estado de México. También vemos un talud arcilloso en donde se comienza a perfilar, se comienza a batir, pero al ser arcilloso, bueno, al momento de nosotros querer frenar esos caídos o ese arrastre de materiales, necesitamos algo para que pueda contener, ¿no? Entonces se decide colocar un muro alcancía, además de que se presentó el proyecto en el tiempo de lluvia y era un lavado ahí de finos que se estaba produciendo en el talud. Se optó por colocar un elemento a gravedad con gaviones y ha funcionado. Pues bueno, bastante bien. Ahí también se brindó la capacitación, la asesoría para el correcto llenado, armado y posteriormente el seguimiento. Como comentábamos, soluciones mixtas. Tenemos ahí de su lado izquierdo un muro alcancía que está también combinada con geomantas para el control de erosión. Esto fue para Chiapas. Entonces vemos también cómo inclusive se refleja la cuneta limpia. Se refleja la cuneta que está libre de algún sólido producto del arrastre o del lavado de finos que pueda presentarse en el talud. Y esto evidentemente nos ayuda porque muchas veces se presenta el problema de que las cunetas se encuentran taponeadas producto de esos caídos. Entonces, bueno, generan de alguna manera problemas en los sistemas de drenaje o las obras hidráulicas complementarias que sirven mucho para poder brindar un correcto funcionamiento o que las vías de comunicación funcionen de manera adecuada. En la fotografía de la derecha podemos demostrar también cómo el elemento de contención a gravedad cumple con esa flexibilidad que se menciona en un principio, ¿verdad? Es una rotonda, entonces es un proyecto meramente arquitectónico
resuelto con un elemento de contención a gravedad y que además cumple con toda la parte de flexibilidad que en un momento se contempla en diseño. Ahí se puede apreciar toda la maquinaria que pasa y que nos sirve también para la conformación de las terracerías y que evidentemente se deberán de tomar en cuenta una vez o antes de entregar una propuesta final desde diseño. Esto fue para una zona recreativa en Atlixco, Puebla. Ahí podemos revisar también estructuras bastante, bastante altas, bastante robustas también. En la bibliografía no hay una como una receta para seguir en el dimensionamiento de un gabión, pero bueno, en la práctica se ha comprobado que mantener una relación de 0.5 por lo menos de H para poder obtener la altura ha funcionado, ¿no? Evidentemente, toda esta información se tiene que complementar haciendo las revisiones que ya mencionamos: factores de seguridad, contravolteo, deslizamiento, capacidad de carga. Este proyecto en particular fue muy interesante porque se tiene una rotonda de 12 metros de alto con un elemento a gravedad con gabiones. Importante mencionar que es una zona que sus propiedades mecánicas en cuanto a desplante son bastante, bastante buenas. Entonces habría que revisar cada proyecto para poder brindar una solución lo más adecuada posible. Comentábamos también, antes de continuar, voy a reproducir un video para. Bueno, espero que se alcance a ver. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Como comentábamos, Macaferro es una empresa que prácticamente va de la mano, se vuelve parte del equipo de constructores, parte del equipo de ejecución en obra, de ese proyecto también, brindando hacia sus clientes un soporte técnico adecuado. Cumplan con las expectativas que busca el cliente. De esta manera, volvemos parte del equipo que se tiene un muro de construcción listo. Podemos ver un también para poder dar. Sale un poquito. Entonces, continuando con la presentación, algunas otras aplicaciones de los muros de contención a gravedad o de los gabiones sirven también en obras hidráulicas. Tenemos aquí un problema evidente, producto de erosión, más bien de la socavación que se ha producido por un arrastre de materiales en el fondo de un cauce o de un de una. De un sí, de un cauce. Entonces vemos cómo las pilas quedan socavadas y evidentemente esto requiere de protección, ¿verdad? Es ahí donde se combinan. Ocupamos otro software que nos va a ayudar a revisar también las tensiones de arrastre producidas en el fondo del canal y también las tensiones tangenciales que se producen en las paredes, ¿verdad? Del canal, dependiendo de la sección que estemos planteando en el proyecto. Recordemos también que en el webinar de obras hidráulicas
Los gabiones tienen la ventaja de soportar tensiones tangenciales o velocidades, más bien velocidades de arrastre de hasta 7 metros por segundo, a diferencia de un revestimiento, digamos, con geomantas que nos dan aproximadamente los 2 metros sobre segundo. Pero esto va a depender del tipo de problemática que se tenga y de también estudios que nos puedan ayudar a proponer la solución adecuada. Revestimiento también en puentes, revestimiento o protección a pilas, conos de aproximación, canales. Y pues bien, de manera rápida, por el tiempo, hemos finalizado la sección de elementos de contención a gravedad o gabiones y vamos a dar paso al otro punto, que son muros mecánicamente estabilizados, que bien, como lo define la Dirección de General de Servicios Técnicos, prácticamente consiste en la estabilización mecánica de un macizo o terraplén por medio de un sistema de refuerzos o geosintéticos. Esa sería la definición. Evidentemente, los muros mecánicamente estabilizados van a estar compuestos de diferentes elementos. Por ejemplo, el elemento confinante o paramento, que el sistema que maneja Macaferro es el sistema Terramex, y lo vamos a ver más adelante. El elemento de refuerzo, que son los geosintéticos, y pues bueno, la parte del relleno estructural, que evidentemente deberá ser ligado a la parte del terreno natural para brindar esta trabazón o poder ligar la zona estable con la zona inestable o mejorada, ¿verdad? Lo mismo, se tienen que considerar algunos factores de seguridad para poder revisar. Voy a colocarles un segundo video para tener más claro en qué consiste este sistema Terramesh.
Bien, me salió un poquito de los videos, pero vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Hay un pequeño inconveniente por los videos, pero bueno. Ese video es interesante porque nos explica más detalladamente en lo que consiste el sistema Terra Mesh, ¿no? Ahorita lo vamos a abordar más claro en las diapositivas, pero esa es la idea fundamental. Como comentábamos, la idea de nosotros conformar un muro mecánicamente estabilizado es insertar algo en el suelo. Como sabemos, los suelos no resisten tensiones o trabajan más a compresión. Pero a nosotros poder introducir un refuerzo que nos permita absorber esas tensiones generadas dentro del suelo, pues bueno, vamos a brindar mayor estabilidad a un cuerpo de terraplén, a un macizo, ¿verdad? Entonces tenemos ese experimento lógico. Una parte o un macizo que no cuenta con el soporte o inclusiones de geosintéticos, y pues bueno, otro, vemos ahí cómo se comporta más estable, ¿verdad? Esta masa de suelo al tener refuerzos con geosintéticos. Como se vio en el video, el sistema Terra Mesh está constituido por diferentes elementos y, y cumpliendo con la definición de muro mecánicamente estabilizado de la Dirección General de Servicios Técnicos de DST, pues bueno, tenemos un elemento confinante o un paramento que es, digamos, la cara del muro mecánicamente estabilizado. Lo pueden ver en su lado inferior derecha, cómo está la malla prácticamente constituida o la jaula, pero la diferencia de una jaula de gaviones es que esta tiene un anclaje o una cola, digamos, que está mecánicamente armada. Es decir, desde fábrica se contempla que todas las uniones sean realizadas de manera mecánica para brindar, pues bueno, mayor rigidez y resistencia al elemento confinante. Posteriormente se coloca un geotextil en la parte trasera del elemento confinante y, pues bueno, esto nos va a servir para evitar la fuga de finos, ¿verdad? Y también el geodren, que va a ser fundamental para atender todos los escurrimientos que se puedan presentar o abatir los niveles también freáticos, si es que existen en la parte estabilizada. Y la geomalla, que va a ser el sistema de refuerzos, que nos va a brindar la resistencia a la tensión que el suelo no tiene y poder absorber ciertas deformaciones. De nueva cuenta, pues bueno, la idea es ligar la zona activa con con una zona resistente y de esta manera tener un correcto diseño y un correcto proyecto. De igual manera, como lo comenté al inicio, McAferry cuenta con software especializados para realizar las revisiones y la obtención de factores de seguridad, la revisión al desplazamiento, revisión al volteo, la revisión de estabilidad global también, que va a ser importante. Y pues bueno, dentro del diseño, prácticamente muchos se preguntarán cuál es el criterio para nosotros proponer una longitud de anclaje, ¿verdad? Por parte del geosintético. Bueno, en el manual, o más bien en la publicación realizada por la norma americana 043, o más bien la que nosotros tenemos aquí en México, que es un manual del IMT, nos recomienda que se debe considerar por lo menos un 70% respecto a la altura. Esto obviamente va a depender también de muchas condiciones muy particulares como geotécnicas. Hay veces que tampoco tenemos como que el derecho de vía adecuado, ¿no? Es otra de las ventajas de los elementos de contención a gravedad que se pueden utilizar para alturas, digamos, más grandes, a diferencia de un muro de contención a gravedad con gaviones. Aquí reafirmando lo que McAferry brinda, está su servidor realizando una capacitación, esto en un proyecto en Atlixco, Puebla, en donde, bueno, acudimos, damos la asesoría técnica, brindamos los cómics de instalación para posteriormente
durante el proceso de construcción, pues se tengan la menor cantidad de dudas posibles. Y si fuera así, pues nosotros acudimos para reafirmar y brindar el soporte técnico este necesario. Además, aquí la malla tenemos en color verde también, que ya, como comentábamos, en proyectos que demandan incorporación ambiental, es amigablemente, pues bueno, correcta, ¿no? Inclusive hasta por vista. Parte del proceso constructivo, que es muy, muy sencillo, pero como comentaba, requiere de una correcta supervisión. Primero consiste en tener la revisión del proyecto y tener bien definido el proyecto. Eso va a ser fundamental para posteriormente comenzar nosotros a trazar, coordinarnos con el topógrafo y darle los niveles que marca proyecto y corroborar si es que hay alguna por ahí, inconsistencia, ¿no? Tener todo bien definido. Una vez que nosotros trazamos niveles, trazamos toda la parte de topográfica, procedemos a realizar ya la excavación para el desplante. En este caso, si hay que hacer un mejoramiento de suelo, que también nosotros lo recomendamos al momento de hacer una propuesta técnica, siempre necesitamos que muchas veces ustedes nos apoyen con la mecánica de suelos, topografía, por algunos datos básicos, digamos. En caso de que se llegara a necesitar alguna estabilización, pues bueno, se tiene que hacer conforme a normatividades, ¿no? En este caso, en la normatividad CTM, en la sección 02, que es la parte de estabilización, pues bueno, ahí nos va a indicar el tipo de estabilización que debemos hacer conforme al índice plástico, si es mayor a 10, ¿no? Posteriormente, una vez que nosotros tenemos la excavación, procedemos a colocar el elemento de refuerzo, que es la geomalla. Como comentábamos, puede ser acompañada también con un geotextil, pero la geomalla va en primer lugar antes de colocar el elemento confinante. Una vez que nosotros colocamos la geomalla, procedemos a colocar el elemento confinante, posteriormente el geotextil y después vienen los rellenos. En este caso, los elementos pueden ser en peralte de 0.50, 0.80 y hasta 1 metro. Esto evidentemente nos va a indicar, o más bien debemos tener cuidado al momento de realizar las compactaciones, ya sea cada 20, dependiendo si es material suelto, a cada 20 centímetros para cumplir con la compactación de proyecto. Importante también comentarles que deben de considerar no cerrar el elemento confinante sin que esté ya aprobada por la supervisión la compactación. Como comentábamos, estos al ser elementos que representan de un 20 a un 30% de vacío, si nosotros llegamos a cerrar la tapa del primer nivel y montamos un segundo nivel sin tener la compactación adecuada, entonces, bueno, evidentemente el material del primer nivel tiende a reacomodarse y pudiera reflejarse algún asentamiento en el segundo nivel, ¿no? Entonces, es importante comentarlo. Todos esos, digamos, tips constructivos también se los proporcionamos y se los recalcamos en obra. Después, como comentábamos, viene la compactación del material. Y este mismo procedimiento prácticamente cíclico se vuelve a repetir hasta llegar al nivel de proyecto que se necesita. Aquí tenemos un caso de éxito, uno de los tantos casos de éxito, que es un muro mecánicamente estabilizado en el kilómetro 42 de la autopista México-Puebla. Ahí tenemos un problema, evidentemente, de desplazamiento del cuerpo de terraplén. Aquí lo que se obtuvo es realizar un recargue a través de un muro mecánicamente estabilizado, contemplando también las obras hidráulicas que nos van a permitir tener un buen funcionamiento de esta infraestructura carretera. Los escalones de liga, como comentábamos, desde proyecto, es importante mencionarlos. Tenemos ahí el relleno estructural, en este caso fue un relleno con calidad de subbase, bastante bueno, que cumple sin problema con las pruebas que se requieren, ¿no? Entonces, tenemos el elemento TerraMesh que ya está compactado, digamos, ya está conformado hasta el nivel de proyecto. Después tenemos el terraplén y que esto evidentemente al ser un material granular está muy propenso a la erosión por lluvia o por viento sobre todo también. Entonces, pensando en esa situación, se opta por recomendar una serie de sistemas antierosivos, es decir, se complementó con una geomanta de fibra de coco, una geomanta también para el control de erosión de polipropileno. Además de darle estabilidad por medio de unas mallas también para darle confinamiento a estos sistemas y una hidrosiembra, ¿verdad? Que hace que el sistema se vea agradable también ante el medio ambiente. Y es así como quedó este proyecto, bastante interesante.
Ahí podemos ver cómo ya el talud que se ve en esta diapositiva anterior ya está totalmente vegetado. Entonces estamos atendiendo los problemas erosivos y estamos atendiendo los problemas de contención, obviamente con sus obras hidráulicas correspondientes. Otro proyecto más en donde también McAferry participa en la propuesta técnica. Esto pasa en Metlatono Guerrero. Se tiene el problema de que, bueno, es la salida de una cuenca. Había, si se dan cuenta, en la parte central más o menos de la fotografía, se puede observar un elemento de concreto, un elemento de contención rígido, concreto armado, pero al ser a este sistema no poder tener salidas o alivio de presiones hidrostáticas producto de todos los escurrimientos que se producen al ser la salida de una cuenca, pues bueno, tiende a reventarlo, ahí se ve como ya no existe el muro. Se propone entonces un elemento mecánicamente estabilizado que pueda conformar las terracerías o las vialidades, pero que también nos permita liberar esas presiones hidrostáticas. Se piensa en el sistema TerraMesh y bueno, ha funcionado bastante bien. Esto fue ya hace algunos años y pues bueno, se ve también. Pues bueno, la amabilidad de ese tipo de sistemas, vemos una alcantarilla bastante considerable, entonces no hay limitantes en cuanto al uso de este sistema. Otro problema también se presentó en la carretera Banderilla-Misantla, específicamente en el kilómetro 18 más 600, en el municipio de Naunilco, en Veracruz. Podemos observar también cómo las lluvias afectan bastante este tipo de zonas, sobre todo las zonas serranas que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? En donde los suelos, ya sea del tipo arcilloso, del tipo limoso también o arenoso, como son las zonas de Zacapoaxtla, en el norte de Puebla, pues bueno, demandan ya tener elementos que puedan permitir la permeabilidad, que también puedan resistir ciertas deformaciones y que, pues bueno, sean acorde digamos, a la zona, ¿no? En este caso se prestó bastante el sistema TerraMesh, todas las ventajas que ya mencionamos, y quedó un proyecto de este tipo. Importante revisar las obras hidráulicas que no se tenían en un principio y que ahora se fueron considerando, ¿no? Para también poder ayudar al muro a tener un alivio hidrostático sobre todo. Las contracunetas, obviamente, en el pie, tanto en el pie como en el hombro, digamos, o en la corona del muro, para poder recibir los escurrimientos producto de la vialidad y también los escurrimientos propios que permite el sistema permeable puedan ser captados en el pie y nos evitemos de poder tener una socavación que pueda ser inestable para el sistema. Otro proyecto interesante se da en la zona de volcanes, en la parte de Puebla, en Xochimilco. Es un muro también mecánicamente estabilizado, justamente pensado para este tipo de infraestructura carretera o de transportes. Se tenía el problema también, no quise poner más fotos, pero bueno, había un elemento de mampostería. Entonces, ¿qué pasó con este elemento de mampostería? Comenzó a recibir todos los escurrimientos producto del talud que podemos ver en la parte de arriba. Y estos se fueron filtrando, ¿no? Por la parte inferior, digamos, provocando falla en el pie, en el desplante del elemento de mampostería, llegando a fallar. Entonces se piensa en este tipo de sistemas que funcionan bastante, bastante bien en este tipo de zonas. La malla, además de color verde, brinda de alguna manera un ambiente bastante, bastante agradable para este tipo de zonas. Sus obras hidráulicas también interesantes. Ahí brindamos también la asesoría con proyecto y en obra también. Otro dato importante, este muro tiene una altura aproximada de 18 metros de alto. Si mal no recuerdo, tuvimos por ahí la oportunidad de proyectarlo aquí en McAferry, pues bueno, son 18 metros de alto. Rampas de emergencia también para el kilómetro 319 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Otra aplicación de los sistemas mecánicamente estabilizados. También han sido empleados para atender también los problemas que se presentan en los conos o estribos de aproximación. Este ejemplo fue para un proyecto localizado en el libramiento Perote Jalapa. Vemos también cómo se puede camellonar o cómo se puede almacenar gran cantidad de material y que estos elementos, pues bueno,
contrarrestan o pueden recibir empujes bastante, bastante fuertes, ¿no? Bastante considerables. Otro sistema mecánicamente estabilizado es el sistema Terra Mesh Verde o Green Terra Mesh, también de McAfee. A diferencia del otro sistema, que este se emplea bastante en proyectos en donde no se tiene mucha roca, como son pues las zonas costeras, como quizá Campeche, Tabasco, y también donde el proyecto requiere de tener un talud vegetado, ¿verdad? Entonces, es la otra solución que McAfee pone a sus órdenes. A diferencia del sistema Terra Mesh, este no lleva roca, simplemente lleva un relleno estructural, que el proceso de construcción es prácticamente igual, pero la diferencia es que lleva una capa vegetal de aproximadamente 30 centímetros y sobre ella se le hace un riego que puede ser con hidrosiembra, obviamente con semillas del lugar para que se logre la vegetación esperada. Pueden ser también sistemas mixtos, en donde el desplante puede ser un elemento mecánicamente estabilizado con sistema Terra Mesh y en la parte superior un elemento verde con el sistema Terra Mesh verde. Parte del proceso constructivo, que es muy, muy similar, como se los comentaba, consiste prácticamente en armar el módulo. A diferencia del otro, pues bueno, este tiene una inclinación por lo menos de 70 grados y el proceso constructivo es muy, muy similar. Prácticamente es armar el elemento, colocar el material, irlo compactando e ir avanzando. No nos olvidamos también de los sistemas de drenaje, también la parte de geodrenes, que va a ser muy importante para considerarse desde el proyecto, esto para abatir también las partes freáticas, los escurrimientos que se puedan presentar y que puedan ocasionar a futuro problemas a nuestro elemento mecánicamente estabilizado. Así es como va quedando un proyecto de este tipo. Prácticamente se puede camuflajear con el medio ambiente una vez que ha sido totalmente vegetado. Aquí ya llevaba algo de tiempo y se comienza a ver cómo ya la malla va quedando completamente cubierta. Esto fue un proyecto para el Parque Bicentenario en la Ciudad de México, en la antigua pues ex-refinería. Y bueno, una vez que los proyectos son vegetados, que logran tener esa apariencia que se busca, a diferencia de un muro Terra Mesh, se pueden tener resultados de este tipo. Muchas veces ni siquiera se piensa que ese tipo de obras haya sido hecha por el hombre, ¿verdad? Ya que quedan completamente cubiertas, a veces con el entorno se camuflajean, además de ser estructuras que se pueden, donde se pueden considerar más bien alturas considerables, mayor a los 20 metros también. Obviamente tendríamos que revisar la geometría para ver si se consideran bermas. Bien, vamos a pasar a otro punto que son al punto 2. Vamos a hablar de revestimientos, es decir, de soluciones para el control de caídos, sobre todo en las vías de comunicación. McAfee tiene una gama bastante, bastante extensa de soluciones, pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible, entendiendo que por el tiempo por aquí que es un poquito limitado. Entonces, vamos a abordar cuatro puntos fundamentales: soluciones para caídos pequeños, caídos de bloques medianos, fracturas profundas que ya tienen que combinarse con una serie de anclajes también y deslizamientos masivos. Importante mencionar, aquí vamos a entrar ya de lleno a los ejemplos, importante mencionar que para tener un correcto dimensionamiento o un correcto diseño más bien de los elementos de revestimiento, tenemos que revisar que el factor de seguridad, pues bueno, sea mayor a todos los problemas o los factores que ponen en riesgo un talud, ¿verdad? Esto es, se tienen que revisar la malla, la resistencia a la tensión de la malla, también considerar también el tamaño de los caídos, cuáles son la cantidad de caídos que puede detener nuestra malla para poder proponer la solución, más adecuada. Las obras hidráulicas también complementarias, como son las cunetas, los muretes de mampostería, son obras hidráulicas, lavaderos también que nos van a permitir tener un correcto diseño para poder contrarrestar los problemas que sufren los taludes. Un ejemplo aquí hablando de revestimiento simple, tenemos la malla doble torsión, aquí la tengo, espero que alcancen a visualizar. Es lo que comentábamos en un principio, es una malla del tipo 8x10, abertura de 8x10.
en donde, bueno, tiene la configuración en triple torsión o doble torsión, y que esto nos va a ayudar evidentemente a poder enfrascar o a retener esos caídos que pudieran poner en riesgo a la infraestructura carretera, poder dañar a los usuarios y en muchas ocasiones tener pérdidas materiales o inclusive pérdidas humanas, que es lo que nosotros queremos evitar. Estas mallas, pues bueno, tienen, como todo, al ser revestimiento simple, tienen ciertas limitantes de resistencia a la tensión, pero nos funcionan bastante en caídos pequeños. Algunas combinaciones también en donde se combina la malla doble torsión con un sistema de geomantas. Esto fue para el libramiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el kilómetro 32. En la zona norte, pues se presenta mucho este fenómeno de graneo, ¿verdad? En donde toda la, digamos, como problemática del proceso erosivo por viento, que va desgastando poco a poco la cara del talud, generando que esta provoque graneo y todo esto se deposite en el acotamiento o bien llegando a los carriles de la infraestructura carretera. Esto provocando derrapes, provocando inclusive accidentes, pérdidas humanas. Es por eso que se piensa en colocar malla doble torsión más otro sistema que son geomantas que nos permitan contrarrestar esos arrastres producidos por el fenómeno de erosión por viento principalmente o lluvia. Para caídos medianas, pues bueno, tenemos otros sistemas ya un poquito más agresivos, como bien lo decimos aquí en México, dependiendo el sapo es la pedrada. Entonces, una vez que nosotros tenemos caídos de mayor dimensión o problemáticas más, digamos, más agresivas, debemos de pensar en otro tipo de soluciones. Voy a regresarme un poquito. Aquí lo que se busca con estos sistemas de revestimiento simple, el objetivo es poder llevar o encapsular esos caídos y poderlos llevarlos al pie y darles el mantenimiento correspondiente. Pero muchas veces, cuando ya no es posible hacer eso y tenemos un talud, digamos, un tanto más fracturado, con caídos más grandes, que ya no sea tan viable querer buscar que estos caídos lleguen al pie, se puede pensar en una protección o revestimiento del tipo cortical, es decir, de brindar un confinamiento puntual a ese caído o ese bloque macizo bastante grande para que se quede ahí. Entonces, es cuando tenemos este tipo de mallas. Este tipo de mallas, evidentemente, son mucho mayor o tienen mayor resistencia a la tensión que las de doble, que las, doble torsión o de revestimiento simple. La diferencia es que, además de ser más resistencia a la tensión, estas vienen reforzadas con cables de acero que van con separaciones a cada 30, a cada 60 o a cada 90. Esto va a depender del tipo de caído o el bloque que nosotros estemos analizando o el tipo de talud analizar. Aquí tenemos un ejemplo de caídos medianos en la autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 118. Es el sistema Rock Mesh. Podemos ver también cómo está ya mezclado o está proyectado con unas anclas a tensión que en realidad son las que van a dar la estabilidad al talud. Aquí debemos ser muy sinceros con nuestros clientes. Una malla jamás te va a estabilizar un talud. Una malla es un sistema de protección contra caídos que nos va a ayudar a evitar que los caídos pasen a la zona de rodamiento, en este caso a la infraestructura carretera o de transporte. Lo que va a dar estabilidad a un talud, pues bueno, es una serie de a lo mejor elementos activos, ¿no? Como son las mallas, digamos, los sistemas o las anclas a tensión. Para que nosotros podamos proponer un revestimiento con mallas, el talud debería ser estable. Tenemos un ejemplo ya de aplicación del sistema Rock Mesh B300 en las cumbres de Maltrata en Veracruz. Vemos cómo se está colocando la malla Rock Mesh B300. A diferencia del anterior, aquí se tiene un sistema de anclaje nada más como de sujeción. No es un sistema de anclaje a tensión. Ahí vemos cómo vienen los rollos, cómo el proceso constructivo es bastante sencillo. Consiste prácticamente en dejar caer desde el hombro los rollos que ya vienen, digamos, predimensionados y a través de un malacate irle dando la dirección y los traslapes adecuados que se requieren para poder nosotros brindar las uniones y los tejidos adecuados. Aquí vemos cómo ya se evidencia un poquito más, ¿no? El impacto que tiene tener un talud correctamente atendido. Aquí vemos cómo
digamos, ya no se pone en riesgo a este autobús de pasajeros, que si lo pensamos en el caso crítico, podríamos tener alguna serie de problemas bastante grandes en caso de que no se puedan atender los taludes. Aquí tenemos una mezcla de malla Rock Mesh B300 con una serie de geomantas. Ya no se alcanza a visualizar, pero en la parte superior o en el hombro del talud tenemos un murete de mampostería. Como comentábamos, no debemos de olvidarnos de las soluciones o de las obras complementarias, en este caso, de todas las obras hidráulicas, muretes de mampostería, lavaderos y las cunetas. Aquí está acompañado de una serie de anclas de fijación nada más. Y bien, también, aparte de poder atender problemas para control de caídas de roca, también este tipo de mallas ha demostrado un correcto funcionamiento para abordar o atender los temas de arrastre de material, ¿no? Aquí podemos ver en la autopista Gutiérrez Zamora-Tehuatlán, se ocupó una malla del tipo Rock Mesh, también B300, que está soportando bastante cantidad de material. Si consideramos el peso volumétrico de ese tipo de arcillas, pues bueno, podemos entender un poquito de todas las tensiones que se están generando. Entonces, es por eso que debemos de diseñar bien y de revisar qué tipo de talud y qué tipo de problemas vamos a atender. Adicional a eso, como se tenía en mente de que era un talud arcilloso o de materiales finos, se colocó un muro alcancía. Se puede observar en el pie cómo está un muro de gaviones, un muro alcancía con su geotextil. Esto para que el material se quede ahí retenido y no pase a la zona de rodamiento. Posteriormente, lo del poco escurrimiento que se pueda filtrar, se puede atender con las cunetas que deberán de estar lo bastante bien dimensionadas y además despejadas para que pueda funcionar toda la infraestructura de manera correcta. Y bien, vamos a pasar a otra solución. Cuando ya tenemos nosotros problemas ya más serios, en donde tenemos taludes fracturados con bloques bastante grandes, como comentaba, en donde lo que nosotros buscamos, a diferencia de los revestimientos simples o para caídos medianos, nosotros buscamos que esa roca o ese bloque macizo no llegue al pie, no buscamos llevarlo al pie. Tenemos como objetivo realizar un revestimiento o protección cortical, es decir, puntual, en donde nuestra malla pueda confinar ese bloque y evitemos que se desprenda, muy diferente a lo que se busca con los revestimientos simples. Bueno, estos tipos de mallas son consideradas de alta absorción. En realidad están confeccionadas con cables de acero de alta resistencia que evidentemente cumplen con resistencias a la tensión mucho mayores que a un sistema Rock Mesh B300 o un revestimiento simple. Ahí podemos ver de lo que estamos hablando. Estamos hablando de taludes altamente fracturados que están por colapsar y que, bueno, tener un bloquecito de ese tipo en una vía de comunicación, si bien nos va, pues bueno, nos afecta la infraestructura carretera, pero si no, podemos pues ocasionar una serie de pérdidas humanas también. Entonces, se protegen con este tipo de mallas. Obviamente, se pueden combinar también con sistemas de anclajes activos, atención más bien, y también a los bloques pequeños, en caso de que existieran también, se puede combinar con una malla de doble torsión. Entonces tenemos un sistema mixto. Atendemos la problemática de tener caídos grandes con un sistema de HA panel, un sistema de mallas de alta resistencia, y también estamos pensando ya en solucionar los problemas de caídos pequeños o medianos con una malla doble torsión. Ahí podemos observar otros ejemplos. Se ve en la parte superior ahí del talud o del macizo rocoso, cómo se tiene un bloque pues prácticamente a punto de colapsar, pero por las dimensiones, pues bueno, el objetivo es no es, no es que se que llegue al pie del talud, sino es evitar que se desprenda. Ahí podemos tener más ejemplos. Ahora hablamos de la infraestructura carretera, aquí hablamos de infraestructura ferroviaria. Tenemos muy evidenciado cómo estos taludes altamente fracturados, pues bueno, representan un riesgo bastante considerable este tipo de infraestructuras, y lo que nosotros queremos atender es justamente evitar que este tipo de bloques se desprendan. Vamos a pasar ahora rápidamente a otros sistemas y tecnologías que sirven bastante cuando tenemos proyectos en alturas, digamos, o donde la vegetación nos permite a lo mejor revestir un talud con mallas.
Es por eso que existen las barreras dinámicas para prácticamente poder nosotros detener todos esos caídos que pudieran presentarse. Este tipo de tecnología está compuesto prácticamente de estructura de intercepción, que es el módulo funcional o la red, pues, de anillos, una estructura de soporte, que son los postes, y bueno, bastantes, algunos componentes variables que pueden ser cables, grilletes, grapas también, y los frenos de compresión, que es importante mencionarlo, son aquellos que van a, en realidad van a recibir toda esa energía producto del impacto de la roca. Entonces, debemos de tener en cuenta una correcta cimentación, y pues bueno, todas las barreras forman parte también, cumplen con la normatividad internacional que es la ETAC. Aquí tenemos otro ejemplo, ahí está, tenemos a un amigo, el ingeniero Arturo Ortega, que se encuentra ahí en recorrido y pues bueno, se encuentra con ese tipo de bloquecitos bastante, bastante grandes. Entonces, considerando que ese bloque es de aproximadamente 2 metros de diámetro, por imaginarnos algo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Ahí tenemos la autopista Cuernavaca-Acapulco. Todos sabemos ya, la autopista Cuernavaca-Acapulco es un punto medular fundamental para el correcto desarrollo de la economía del país. Me atrevo a decirlo, impacta bastante en el desarrollo del país. Entonces, es una vía de comunicación principal en donde, bueno, pasan bastantes vehículos, además de ser una zona turística. Debemos nosotros garantizar que no pueda haber algún incidente, ¿no? Tenemos entonces el revestimiento del talud en el kilómetro 329 con una barrera dinámica porque en la parte del talud, pues bueno, se tiene una serie de flora bastante extensa, desde árboles frutales, árboles protegidos, históricos. Entonces no podemos pensar nosotros en un revestimiento porque tendríamos muchas veces que talar a lo mejor algunos árboles, ¿no? Es por eso que se busca una serie de puntos estratégicos para poder colocar una barrera dinámica. Es una de las ventajas que tienen en este tipo de soluciones, cuando no es posible instalar un sistema de revestimiento. Aquí tenemos otro ejemplo más claro para infraestructura carretera. Se tiene prácticamente el talud tapizado de árboles, en donde ya por los requerimientos de la SEMARNAT, muchas veces también hasta de la SEDENA, no podemos nosotros desarrollar revestimientos con mallas. Tenemos que buscar un punto estratégico para evitar que esos caídos, si bien se están a punto de desprenderse o se desprenden, puedan impactar en la barrera y esto evite que lleguen a la zona de rodamiento. Tenemos ahora ya también una serie de tecnologías o de soluciones para contrarrestar o abatir una serie de problemas, de desprendimientos masivos. ¿Qué pasa con taludes cuando de repente hay una avalancha, ¿no? O hay unos macizos de roca bastante, bastante grandes? Pues bueno, Mancaferry también ha desarrollado una serie de dunas que nos permiten contener gran cantidad de material y también rocas de gran impacto. Vamos a hablar rápidamente de otra solución. Como mencionamos al inicio, Mancaferry le invierte mucho a la investigación, le invierte tiempo al desarrollo de nueva tecnología, al desarrollo de nuevas soluciones que puedan poner o estar a la orden de la ingeniería. Entonces, a raíz de que surgen cambios en el medio ambiente, al aumento de la población, toda la contaminación que se genera a raíz de tener bastantes automóviles, las industrias, ríos contaminados, incrementos de la temperatura también, lluvias ácidas, que como ya nos damos cuenta, muchos de nuestros ríos, pues bueno, prácticamente son ríos de aguas negras. Entonces, algunos de los ríos están muy cercanos a zonas, digamos, de infraestructura, carretera, a poblaciones, y evidentemente no podemos exponer las márgenes a que estos ríos se desborden y puedan ocasionar, pues bueno, desastres. Es por eso que pensando en este tipo de situaciones, Mancaferry se ha encargado de desarrollar una tecnología nueva denominada Polimac, que es prácticamente la materia es un revestimiento polimérico de alto desempeño. Esto nos va a ayudar para atender y dar todavía más vida útil a las obras hidráulicas, a las obras geotécnicas,
entendiendo que están en contacto con ambientes altamente agresivos, elementos ácidos, elementos alcalinos. Aquí tenemos un ejemplo, lo que comentábamos, ya las lluvias ácidas, la descarga de drenaje a los ríos directamente, pues bueno, ha afectado ya toda la infraestructura también hidráulica, la infraestructura geotécnica, también se ocupa bastante en la aplicación o más bien se ocupa bastante en la minería, en donde tenemos ambientes pHs muy corrosivos. Se ha hecho una serie de pruebas y pues bueno, se ha demostrado altamente con mucha efectividad que resiste 10 veces más al proceso abrasivo. El proceso abrasivo prácticamente es el desgaste que sufre el material de recubrimiento del sistema de confinamiento ante el arrastre de sólidos o partículas que están en contacto, ¿no? Sobre todo en el fondo del canal o cuando se produce una compactación también. Entonces, una de las ventajas que ofrece este tipo de sistemas es que es más resistente a la abrasión, 10 veces mayor en comparación con un revestimiento polimérico tradicional, el PVC. No es que no funcione un PVC funciona bastante bien, pero si tenemos ambientes agresivos, la mejor opción es pensar en este tipo de tecnologías. También se comporta de manera excelente ante la resistencia química y también, pues bueno, brinda una mayor resistencia ante los rayos UV. Como comentábamos, prácticamente el Polimac es ampliamente indicado para el uso de obras hidráulicas en ambientes abrasivos y químicamente agresivos, como canales que están en contacto, que más bien ya llevan o transportan residuos sólidos en suspensión, obras marítimas también, protección de alcantarillas, galerías, canales con elevada variación de pH. Entonces, prácticamente funcionan para este tipo de situaciones. Otra aplicación también se da en las obras geotécnicas que pueden tener contacto directo con ambientes abrasivos o químicamente agresivos, como muchas veces lo hemos visto nosotros o ustedes como consultores, ya muchas veces los suelos de desplante están altamente contaminados, ¿no? Entonces, si queremos pensar en una obra duradera, digamos, la mejor opción es utilizar este tipo de tecnologías. Y la nueva generación de gaviones Polimac en obras hidráulicas, pues bueno, como lo comentábamos, en canalizaciones trapezoidales, canalización rectangulares, obras transversales como son los pigones, represas, obras deflectoras también, escaleras disipadoras, obras longitudinales como son los revestimientos de los ríos, apoyo y protección de puentes. Prácticamente, y en resumen, la tecnología Polimac se puede aplicar en todos los sectores de la ingeniería que presenten ambientes altamente agresivos y prácticamente se pueden utilizar en todas las soluciones. Se puede utilizar para un muro Terra Mesh, un muro de gravedad con gavión, con tensiones también con elementos mecánicamente estabilizados. Pueden ser también mallas con este tipo de tecnologías, revestimientos contra grandes caídas de rocas. Pues bueno, los sistemas mixtos, que son los suelos anclados en combinación con ese tipo de mallas, pero que contemplen la tecnología Polimac. ¿Cómo identificar una solución con Polimac? Es la pregunta del millón. Entonces, es bastante simple. Ahora McAferry, adicional a lo que comentamos, pues bueno, se ha encargado de colocar, digamos, un elemento de autentificación, ¿no? Que nos permita a nosotros estar seguros de que estamos mandando una tecnología Polimac. Es decir, en los bordes, digamos, o en algún punto de la malla, van a poder ustedes encontrar un alambre de diferente color o de color blanco con el rótulo que indique que es Polimac. Eso va a ser como una garantía de que estamos entregando un producto o una solución de calidad con la tecnología que ya se menciona y acorde a la ficha técnica que se les proporciona antes de conformar el proyecto, ¿no? Además de que comentábamos, ustedes van a recibir la visita de personal técnico de McAferry, en este caso también de un servidor, para que ustedes puedan corroborar de que esa solución es propia de McAferry y además es con la tecnología Polimac. Bien, vamos a pasar al último punto del webinar. Ya no está por aquí un poquito ganando el tiempo. También McAferry, dentro de su amplia gama de soluciones que maneja,
ha desarrollado la parte de geosintéticos. Recordemos que los geosintéticos, pues bueno, es un gran mundo y que se divide a su vez en geotextiles, geomallas, geodrenes, geomembranas, georredes, muchas veces geomantas. Entonces vamos a abordar rápidamente cada uno de ellas. Tenemos el uso de geomallas también. En este caso, si nosotros hablamos de geomallas, muchas de estas son utilizadas para el refuerzo basal. En este caso, para la conformación de estructuras de terracerías, estructuras de pavimentos. McAfee maneja esta serie de geomallas que cumplen con cierto número, o más bien cumplen con cierta resistencia a la tensión. Y el objetivo de este tipo de mallas, pues bueno, entre los principales es reducir muchas veces el espesor de capa, mejorar también el comportamiento estructural y obviamente brindan la resistencia a la tensión adecuada que nos producen deformaciones una vez que los pavimentos son sujetos a cargas, ¿verdad? Vehicular o puntuales. Además de que también se ocupan para estabilización y refuerzo en suelos y que permiten ciertas deformaciones. Este es un proyecto con geomallas EG del tipo EG30 en la Cayuca La Ventosa para Oaxaca. Ahí podemos ver cómo está el tendido. Importante considerar los traslapes también. Se puede observar en la primera fotografía. Pero como reitero nuevamente, todo el soporte técnico se brinda una capacitación en obra para la correcta instalación de la geomalla. Tenemos otro tipo, se me pasó por ahí comentar. Este tipo de geomallas es biaxial, es decir, permite o aporta resistencias a la tensión en ambas direcciones. Tenemos también geomallas del tipo unidireccional o uniaxiales también, que son ocupados nuevamente también para el refuerzo basal. También sirven para separación de capas, que están combinadas también con geotextiles, y esto fue en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente se tiene que revisar en cada proyecto, en cada diseño, en cada especificación, qué es lo que se requiere, ¿no? Para cada tipo de proyecto. En este caso, podemos consultar alguna serie de normatividades. Por ejemplo, la CMT en su apartado 6, en el capítulo 13, nos indica el tipo de geosintéticos adecuados en su sección de terracerías o el uso de geosintéticos adecuados para terracerías. En este caso, contemplar si se trata de un geosintético que va a ser para refuerzo, estabilización o separación. Debemos de revisar qué es lo que queremos proyectar. Otra solución interesante es la geomalla para refuerzo de la carpeta asfáltica. Nuevamente, en este caso, McAferry tiene el tipo, una magrida R, que está construida por fibra de vidrio y que también cumple con propiedades adecuadas para poder brindar la estabilidad y resistencia adecuada a la carpeta. Algunos sistemas también contra drenaje, como todos sabemos, muchas de las problemáticas o mucho del fracaso de un pavimento o de un cuerpo de terracería se debe a la problemática que tenemos, ¿no? Que se presentan en las vialidades y que es el agua. Entonces, es por eso que se deben de contemplar muchas veces ese proyecto, tener una serie de sistemas o de soluciones que nos permitan abatir estos niveles freáticos también. Entonces, McAferry cuenta con una serie de tecnologías que son geodrenes para atender estas problemáticas. Aquí tenemos un ejemplo, algunas soluciones que son denominadas McDrain, trincheras drenantes que permiten recopilar, digamos, o almacenar el flujo producto de los flujos, a lo mejor de capilaridad y algunos también laterales, como son los subdrenes longitudinales, nos permiten captar todos esos escurrimientos y evitar a que lleguen a las capas de estructura de terracerías, ¿no? Que puedan causar evidentemente daños a la estructura de pavimento. Algunas ventajas de estos sistemas es que, bueno, no se requiere de una excavación bastante o de dimensiones muy grandes. Esto nos permite también poder disponer del material de obra. Podemos con este mismo material de excavación ocuparlo como relleno. Entonces, las grandes ventajas es que nos permite ahorrar tiempos de ejecución, tener rendimientos muy buenos,
Nos permite ahorrar dinero también al poder reutilizar ese material. Y pues bueno, su proceso de instalación tampoco es muy, muy complejo. Ahí lo que tenemos que revisar es realizar los traslapes correctamente, colocar el tubo correctamente y, pues bueno, como comentábamos, los traslapes, que evidentemente personal de McAferry acude para brindar todo ese soporte en obra. Ahí vemos en la tercera fotografía cómo se ve ya, digamos, el dren instalado y cómo se procede de igual manera con la misma maquinaria a realizar ¿cómo se llama? Digamos, la culminación del trabajo, que puede ser con el mismo material o con un material granular. Los tiempos de ejecución son bastante buenos y se ocupa prácticamente de maquinaria, pues no tan pesada. En este caso tenemos por ahí para el relleno una retro, ¿no? La famosa Páchara. Este es un proyecto también de éxito en la autopista Catzingo, Ciudad Mendoza, en Puebla, ahí cercano a Esperanza. Se ocupó un geodren, el tipo McDrain. Aquí sí como ya había un geodren similar, se tuvo que retirar eso, digamos, ese geodren similar, y se tuvo que volver a instalar este, ¿no? Entonces, ahí sí la excavación se vio un tanto más amplia, pero es resultado de lo que ya les comenté. Se optó por utilizar un material granular. Obviamente se recomienda también que sea de cantos rodados para evitar que se pudiera generar algún punzonamiento en el geodren. Se ve también la tubería. Y también dentro de la amplia gama de soluciones, también McAferry brinda soluciones con geosintéticos para atender los problemas de erosión. Pues se tienen las geomantas, ¿no? En este caso, McAferry brinda la solución denominada MagMat, que son geomantas de polipropileno, que son biaxiales también, nos permiten tener resistencias a la tensión en ambas direcciones. También cumplen con las propiedades hidráulicas conforme a normatividad, que son la transmisividad, resistencias a la tensión. Y pues bueno, son de color verde también, que son muy, muy amigables con el medio ambiente. Su proceso de instalación es bastante, bastante sencillo también. Además de que nos permiten atender los problemas contra erosión, ya sea por lluvia o por viento. Aquí tenemos un ejemplo del uso de geomantas. Aquí por la zona se ocupó una geomanta de color marrón. Esto es en el norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el kilómetro 32. Tenemos un cono ahí de aproximación, más bien un cono ahí para un puente. Y tenemos también un talud que presentaba mucho, mucho problema de erosión por el graneo, por viento también, más bien. Entonces se optó por revestirlo con una serie de geomantas y su comportamiento ha sido bastante bueno. A la fecha se han realizado inspecciones y se sigue comportando de manera correcta. Y de acuerdo a la zona, pues bueno, se propuso desde el proyecto que fuera de color marrón. También es otra de las ventajas que se tienen, ya sea marrón o color verde, funcionan de manera igual. Esta fotografía se las mostré en una diapositiva anterior. El mismo problema, atender problemas de erosión. Pero aquí sí fue necesario, por la configuración y geometría del talud, colocar una serie de confinamientos. Esto se logró a través de una malla doble o triple torsión, que debe estar bien fija en el pie, en el hombro, perdón, y también en el pie. Entonces se atienden los problemas de erosión con una geomanta. Geomantas también para el control de erosión en obras ahora ferroviarias. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la incorporación ambiental debe estar presente, ¿no? Aquí tenemos de su lado izquierdo, tenemos un talud ya abatido, estable, y que bueno, lo único que se realizó aquí es evitar que los caídos pequeños o los caídos finos, productos de la erosión, se puedan contrarrestar, ¿no? Aquí se colocó una geomanta y de nueva manera se utilizó una malla doble torsión para confinar. De esta manera, pues bueno, atendemos un problema de control de caídos o de erosión para una obra de infraestructura del transporte o ferroviaria. Aquí tenemos más ejemplos. Podemos ver algunos tramos también que se ven unas anclas a tensión. Como comentábamos, muchas veces es necesario detener
topografía, es necesario tener mecánica de rocas en este caso, o inclusive en proyectos más complejos, pues contar con una geofísica para saber qué es lo que nosotros tenemos, a lo que nos vamos a enfrentar y con base a ello poder recomendar la solución más adecuada. Y bueno, también McAfee ha desarrollado una serie de georredes que se ocupan para protección. En este caso, un proyecto bastante interesante fue para el gasoducto Los Ramones. Se utilizó para revestir el ducto y evitar que éste pudiera tener o pudiera sufrir daños producto de la compactación y de los materiales que puedan producir punzonamiento a este tipo de ductos. En realidad, la parte de geosintéticos es muy extensa. Ahorita prácticamente abordamos los temas de manera general, brindando algunos ejemplos. Más adelante espero que podamos tener oportunidad de abordar a lo mejor temas de diseño. Interesante también comentarles que si tienen algún proyecto en puerta, algún proyecto en el que nosotros podamos apoyarlos, estamos a las órdenes. De mi parte sería todo respecto a la presentación. Un gusto poder compartir con ustedes y quedo a sus órdenes. Dejo mis datos de contacto. Está el correo, los números celulares y pues bueno, les agradezco bastante, también les agradecería también que visiten la página de McAfee, escaneen el código QR también donde ustedes pueden encontrar toda la parte técnica de nuestras soluciones, pueden también a través de la web channel consultar los seminarios que se han impartido a lo largo de este año y del año pasado también y también pues sugerirles que nos sigan en las redes sociales, ¿no? De LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook principalmente. Entonces, quedamos a sus órdenes, dejo mis datos y vamos ahora a proceder con la parte de preguntas si es que existen y pues bueno, a la orden. Muchísimas gracias, que pasen excelente noche. Bueno, importante, y por ahí se me pasó comentarles, es que bueno que siguen ahí en línea, también antes de cerrar este webinar, importante mencionarles y dar las gracias al Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Noreste, que nos han brindado la oportunidad de estar aquí, de poder compartir. Esperamos con mucho gusto poder seguir compartiendo conocimientos que impulsen al sector y al desarrollo de tecnologías y que estas están a la orden para la infraestructura. En este caso abordamos infraestructura del transporte, pero bueno, como mencioné, estamos abiertos prácticamente a atender proyectos, atender problemáticas para todos los sectores de la ingeniería. Muchísimas gracias entonces al Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Noreste. Muchísimas gracias. Vamos a proceder con las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Mandan una pregunta del ingeniero Julio Osvaldo Fuentes Quiñones. Muchas gracias, ingeniero Julio, por quedarse aquí en la presentación y por habernos acompañado. Me pregunta, ¿estas nuevas tecnologías están ligadas a estudios previos de seguridad vial? Sí, quiero entender que se refiere a seguridad vial en cuanto bueno, para poder igual sugerir una solución es importante tener estudios en este caso, a lo mejor un aforo vehicular también, el tipo de camino del cual estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces, y lamentablemente lo voy a decir así,
se atiende lo urgente y no lo importante, ¿no? Entonces, sí es importante tener estudios de seguridad vial que nos permitan también poder revisar y contemplar a qué tipo de proyecto es, la importancia del proyecto, el tipo también de inversión, algún tipo de aforo vehicular que tanto impacta. Entonces, claro que sí está ligado a estudios previos de seguridad vial. No sé si con esto contesto su pregunta. Tenemos otra pregunta. Bueno, no es una pregunta, nada más comparte el mismo ingeniero Julio Osvaldo Fuentes Quiñones, que si podría compartir las diapositivas y demás material bibliográfico por ser un tema tan importante para el ámbito profesional. Gracias. Claro que sí, ingeniero. Ya con los datos que usted nos dejó, más adelante hacemos como que la captura o la recopilación de la base de datos, y con todo gusto le hacemos llegar la presentación y el material bibliográfico. De todas maneras, les vamos a dar seguimiento a los que nos acompañaron de manera personal, y pues con todo gusto las dudas o el material técnico que se requieran, estamos a sus órdenes. No sé si tengamos más preguntas, creo que no. Creo que no hicieron más preguntas. Vamos a ver. No, me comentan por aquí que no hay más preguntas. Ah, el ingeniero Víctor Navarro, ingeniería pse@yahoo.com.mx. Muchas gracias, ingeniero Víctor Navarro, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos hasta el norte del país. Dice, ¿podemos tener una copia de la presentación? Claro que sí, ingeniero Víctor, con todo gusto se la hacemos llegar vía correo, perdón. Y de nuevo, y nuevamente, pues reiteramos, se le va a dar seguimiento personalizado para ver si por ahí tenemos algún otro tema que podamos abordar. Con muchísimo gusto. Bueno, creo que sería todo, nada más como para finalizar. Pues bueno, les agradezco que nos hayan acompañado nuevamente, agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles del Noreste y también al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora por brindarnos la oportunidad. Y aquí les presumo, ¿verdad? Un reconocimiento que me están haciendo llegar por parte del colegio. Muchísimas gracias al colegio por la invitación. Quedamos a sus órdenes, ya dejé mis datos y les estaremos haciendo llegar las presentaciones a los ingenieros que la solicitaron. Muchísimas gracias. Pasen excelente noche. Hasta pronto.